quisiera empezar, lo primero pidiendo perdón a toda España por las actuaciones desproporcionadas de mis compañeros en estos días contra gente inocente, contra gente pacífica. Yo quiero pediros perdón, hombre, porque sé que muchos de ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero no deberían haberlo hecho. A mí se me cae la cara de vergüenza cada vez que veo una imagen en la que un compañero golpea a una persona que no está haciendo nada. Compañeros, cuando golpeáis a una persona que no está haciendo nada, te estáis golpeando a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus hermanos, a ti mismo te estás golpeando. Estás perdiendo la dignidad. La historia nos va a recordar, compañeros, porque me gustaría dirigirme sobre todo a vosotros. Nos va a recordar como héroes o como villanos. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Dónde te posicionas? Estamos en guerra. Y esta guerra, esta reconquista, solo tiene un final. El pueblo libre. Y el dictador juzgado y en la cárcel por sus hombres. Recobramos el honor, recobramos la dignidad. Ya pueden hacer leyes ilegales, inconstitucionales, ya pueden hacer lo que quieran, no las cumplimos. Os debéis al pueblo, habéis jurado cumplir la Constitución, servir y proteger al ciudadano, y os habéis convertido en sicarios de los dictadores. España, aquí, a los pies de la Virgen, ciudadanos y policías, vamos a reconquistarla. Unos policías, unos guardias civiles, militares, nos unamos para defender las libertades. Pero si somos los garantes de las libertades, ¿dónde están esas libertades? Estos acontecimientos de estos días son los que manifiestan que debe existir policías por la libertad para unir al pueblo y a los policías. Gente maravillosa, gente inocente, gente que solo quiere dejar un mundo mejor para sus hijos. Y vosotros os merecéis un aplauso y toda mi admiración. Gracias. Soñamos con un mundo en el que los políticos hagan leyes para el pueblo, para su bien, no para esclavizarle. Y una España en la que los jueces hagan justicia, verdadera justicia, y no estén politizados. Soñamos con una España en la que sanidad te cuide y no te inyecte productos experimentales para matarte. Soñamos con una España en la que los periodistas contrasten las noticias y no sean verdaderos terroristas informativos, ni informativos, terroristas de la información, que están vendidos al gobierno y que nos quieren hacer creer todo lo que el gobierno quiere hacer con nosotros para que al final no tengamos nada y seamos todos muy felices. Y me gustaría, compañeros, que recuperaseis el juramento que hicisteis de cumplir la Constitución, de servir y proteger al ciudadano. Cuando os ponéis el uniforme, abrís vuestra taquilla, cogéis vuestro uniforme, vuestro cinturón, vuestra arma y salís a la calle, acordaros de vuestro juramento, porque si cumplís vuestro juramento recuperaréis la dignidad, recuperaréis el honor, recuperaréis vuestra autoridad como agente ante leyes injustas, desobediencia civil, justa. Somos libres y lo vamos a defender. Vamos a conseguir que nuestros hijos no sean esclavos. Muchas gracias a todos. ¡Adelante! ¡Esta es nuestra policía!